Buenas noches, Paco Jiménez del Heraldo de Aragón. Víctor, felicidades por un triunfo tan importante. Eh, al final un marcador abultado 0-3 goleada, eh, pero el partido realmente no, no ha sido hasta la culminación final eh, tan sencillo como puede aparecer para la historia deste este marcador, ¿no? Ningún partido en segunda edición son, eh, son fáciles, ni, ni siquiera la, eh, que el marcador 0-3 pueda dar la impresión de que ha sido un partido cómodo, ha sido todo lo contrario. Un partido para nosotros muy, muy complicado de jugar. Eh, hemos acusado la falta de, de competición, de, de estar dos semanas sin partido por el partido de Reus. Eh, hemos entrado al campo eh, con una falta de tensión competitiva enorme. Eh, había mucha responsabilidad, mucho bloqueo mental en los, en los jugadores, daban la sensación de estar excesivamente relajados. Eh, Córdoba, muy profesional, con, con mucho orgullo, eh, intentando hacer ese fútbol que, que defiende y que, que lo hacen bien, que es asociarse, combinar, etc. Eh, nos ha costado muchísimo, muchísimo entrar en el partido, pero bueno, luego ya en el segundo tiempo. Eh, abrir el marcador tan pronto con, con Marx nos ha dado ya más espacios, más tranquilidad. Ellos ya han entrado más en el despropósito. Eh, ha tenido el partido ya más. Eh, lo hemos tenido ya mucho más controlado porque, lógicamente, íbamos con el viento a favor del resultado y luego ellos, anímicamente, para ellos era un palo después de lo que han hecho en el primer tiempo. Pero, en definitiva, un partido para nosotros era fundamental ganarlo. Era. la eh nos dá moita vida el, estos tres puntos porque eh, ya veis os resultados que se están dando, lo complicado que está, cada partido es un es un sofrimento y para nosotros era un partido absolutamente fundamental eh, ganarlo. Mm. Buenas noches, Víctor. Jorge Hernández, de Aragón TV. Eh, decías el otro día en rueda de prensa, el, el viernes, que ganar no 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 daba el objetivo. No. Pero ¿en qué momento está el Real Zaragoza después de estos tres puntos? Son siete con con el Lugo, que es el que marca el, el descenso. No sé si lo ve más cerca, evidentemente me imagino que sí, pero ¿en qué punto está el Real Zaragoza y la salvación? No, o sea, el calendario eh, te preocupa mucho porque tenemos un calendario complicado, pero bueno. También yo estoy aprendiendo que en la segunda todos los partidos son, son difíciles, que todos los resultados a veces son inesperados, donde menos lo piensas salta la sorpresa. Entonces uno no puede valorar si el calendario es más fácil o más difícil. La ventaja que tenemos es que nosotros ya tenemos una serie de puntos acumulados respecto a los demás. Eh, tenemos que mejorar. Para nosotros yo creo que otro partido que nos va a marcar definitivamente es el del sábado frente al del Deport yo creo que se está marcado con una cruz en el calendario para que para nosotros va a ser vital y, y estamos mejor lógicamente, pues bueno, entre los tres de Reus más los tres de hoy, etcétera, pues ves, ves el horizonte pues, con, con un, poco más, un poco más despejado, pero no, no te puedes relajar porque está todo muy, muy, muy complicado, insisto. Todos los partidos son tremendamente difíciles, eh, hoy el Córdoba no lo ha puesto con cuesta arriba desde el primer momento, saliendo con mucha velocidad, presionándonos muy fuerte. Y vamos a ver lo que nos depara el futuro. Pero bueno, insisto, no, no, es un, no era un partido decisivo, pero esos tres puntos que hemos acumulado con nosotros son, son vitales. Víctor, has sacado de la nevera a Margual después de muchos días que, que no contabas con él. Y bueno, pues en, en la segunda parte prácticamente todo lo que le ha caído lo ha transformado en gol. Me imagino que es un... A ti por, por la decisión de hoy de ponerlo y sobre todo para él que desde, bueno, no, desde noviembre no tocaba pelo. Ya, eh, hay una cosa que, que el entrenador tiene de ventaja sobre sobre los demás y es eh, que este, conoce el día a día, eh, ve cómo los jugadores se entrenan, cómo, cómo trabajan, en qué momento están físico, anímico y lo que tenía muy claro es que para estos últimos siete ocho partidos no podía perder a ningún jugador no debo de perder a ningún jugador porque todos van a ser necesarios. Eh, Mar ya un par de semanas entrando en los entrenamientos francamente bien, como más tranquilo, menos más metido en lo que tiene que estar. Y para él hoy ha sido, vamos, una vitamina, una inyección tremenda porque. Los delanteros viven de los goles, eh, ha metido tres goles, ha podido meter dos más, ha estado muy certero, ha estado muy peligroso y ha demostrado que, que es un, un punta hoy pues que ha estado muy centrado en su trabajo y que nos ha resultado de una gran ayuda. Yo me alegro mucho por él, no por la decisión que he tomado de ponerlo, sino me alegro por él porque nos ayuda a ganar y porque para un delantero, un delantero vive de los goles y, y Mara ha metido tres goles y además fuera de casa, que no, que no resulta sencillo y bueno pues hemos recuperado creo que hemos recuperado un jugador para la causa eh, por mi parte una más Miguel sí, por cerrar el, el tema sí. eh, eh, achacabas lo has citado tú en tu primer balance del partido sí. eh, eh, la culpabilidad de porque el equipo le ha faltado chispa sobre todo en la primera parte a la, a la semana de, de parón bueno eh, quizá una de las causas una de las causas pero eh, eh, globalmente por qué en un partido donde había tanto en juego eh, ha habido momentos en los que tú también te desesperabas en la banda porque no se buscaba, se encontraba, no se encontraba el balón. Eh, ¿Hay demasiada responsabilidad, demasiados sí. nervios, quizá? Exactamente. Hablo de cara al futuro, por lo que viene. Eh, sí, pero en el calendario siempre hay partidos eh, que tienen una importancia que ahí no puedes equivocarte. ¿no? Ya hemos vivido dos o tres partidos de, de esa dimensión cuando jugamos con el Extremadura cuando llegué. Que estábamos abajo de, de, de la cola. Eh, luego, pu momentos puntuales que veníamos de unas derrotas como Elche o el día del Nastic, hoy era fundamental. Y eh, porque todo el mundo, si no ganamos, lo lo habría valorado como un fracaso, el empate se habría valorado fuera como un fracaso, eh, nos habría supuesto una carga eh, muy muy a nivel emocional muy muy negativa y todo eso pesa, es, es un equipo de niños, o sea, también hay que reconocer que son muy jóvenes. Este equipo es muy joven y soportar estas situaciones a nosotros nos resulta más difícil que para otros equipos. Entonces, pues sí, había un atenazamiento, una falta de tensión competitiva, daba la impresión de que el equipo estaba muy parado, muy parado en el campo, muy quieto, muy relajado, cuando el partido reclamaba todo lo contrario. Todo lo contrario es lo que reclamaba el partido a lo que hemos podido ofrecer en el primer tiempo. ¿no? Pero bueno, en el segundo tiempo ha cambiado, hemos tenido otra actitud, hemos sido más verticales, hemos defendido algo mejor, hemos tenido mejor circulación de balón. Ellos se han equivocado más, eh, ha habido también más deméritos del Córdoba. También el demérito del primer tiempo hay que valorar el muy buen primer tiempo del Córdoba. O sea, no va a ser todo que lo hayamos hecho nosotros mal. El rival también juega y juega muy bien al fútbol, tiene muy buenos jugadores. O sea, que les meten muchos goles. Y... Tienen muy mal balance defensivo. Pero el medio campo hacia arriba es un equipo admirable en cuanto a, a la propuesta y a la intención de juego. Sí, buenas noches, Víctor. Eh, Fernando Ramos para Aragón Radio, enhorabuena por la victoria. Eh, le has dado minutos a Papu en la recta final del partido. Siempre, cuando has hablado de él, has destacado su peligrosidad y su cercanía siempre al gol. Ha tenido también la suya hoy. ¿Cómo valoras el ratito que ha tenido? Pues muy contento. O sea, muy contento porque ha metido el pie en, en dos o tres pelotas, eh, pelotas divididas, ha metido el pie con, con decisión, con determinación. O sea, hay que decir que ya no tiene miedo por la lesión. Eh, ha, ha combinado, nos ha, nos ha asegurado mala pelota y luego ha hecho una combinación delante de la portería con, no sé si ha sido con Álvaro, fantástica, que, que habría sido para el maravilloso, ¿no? Pero bueno, estoy contento. Va a ser, creo, que va a ser un jugador... Igual que hemos recuperado Yamar, pues creo que Papú va a ser un jugador decisivo para nosotros en el último tramo de, de, esta, de esta temporada. ¿Qué tal, Víctor? Por Hola. ahí, José Carlos Franco también de Aragón Radio. Oye, eh, ¿qué le pasa solo? Que se ha tenido que... Otra que vez retirar? el mismo tobillo, eh, otra vez la misma lesión y, y bueno, pues eh, ya es una lesión muy repetitiva y, y es un, es un, un problema ¿no? para, para el chico porque... Luego no podía seguir en el campo, estaba ya muy impreciso, estaba muy agobiado también, porque tampoco era el mejor momento del Zaragoza y él lo ha sufrido eh, personalmente el que más. Pero espero que lo podamos recuperar pronto, ¿no? Necesitamos a todos. Uh -huh.